Cómo estudiar inteligentemente contacciones, mejorar el aprendizaje, el rendimiento y la productividad. Bien. Es todo un gran tema. Eh, y tanto si eres un estudiante o un, una persona que trabaja eh, a nivel mental porque tiene que producir contenidos. Eh, reflexionar, solucionar problemas técnicos como un ingeniero, un técnico de cualquier cosa, de cualquier ámbito. Eh, o simplemente eres ama de casa y quieres uh, tener una gestión más lógica y, y más estructurada de tu presupuesto familiar para saber lo que vas a gastar, lo que vas a ahorrar y todo esto. Necesitas tener una mente clara, organizada. Y entonces, en todos esos casos, los taquiones te van a ayudar. Yo te voy a proponer cuatro taquiones distintos. Cada uno tiene su función y las cuatro funciones dan una combinación óptima para la, para la mente y para los procesos cognitivos y mentales. Primero, una gran pirámide. Una gran pirámide te ayuda a calmar los pensamientos. Parece una paradoja, ¿verdad? cuando quieres trabajar con la mente, calmar los pensamientos, es porque necesitas tener una cierta estabilidad, un cierto enfoque y concentración y, y no tener mil pensamientos que vayan dispersados por ahí en todas partes. Entonces sería como establecer primero con la pirámide grande un espacio donde se calma la mente y puede asentarse y estar quieta. Imagina que tengas un un cachorro, un perito joven que salta por todas partes y que quiere jugar por ahí, inter se interesa por la por la hierba de aquí, la pelota y no sé qué, no sé qué, no sé qué, ¿vale? Si quieres adiestrarlo, si quieres eh, educarlo, tienes que mm, tenerle un calma durante un tiempo para que te pueda escuchar. Es un, un es una metáfora, es una imagen, pero imagina que la mente sí es igual, ¿no? Tienes que tener despejado el panorama para poder enfocarte en lo que te interesa en tu aprendizaje o en tu solución de problema. Entonces, primero, pirámide grande. Segundo, la flecha de alquimista. La flecha de alquimista te ayuda a concentrarte y a enfocarte, ¿no? básicamente porque te permite justamente que dar, eh, que dar un enfoque de atención específico durante un tema, durante un tiempo suficientemente largo ¿no? para explorar y también porque crea un espacio protegido, crea una como un escudo o por lo menos para evitar, te permite evitar interferencias ajenas en tu proceso de pensamiento. Y es, es realmente la pieza más importante a, a mi entender para toda la gente que tiene que estudiar, memorizar, comprender lo que está leyendo y, y tener un proceso mental así articulado. La tercera pieza, y esta también es súper importante, es la varita estelar. Porque la varita estelar te permite hacer um, un balance entre los dos hemisferios de tu cerebro. Sabes que tienes dos hemisferios, el derecho y el izquierdo, cada uno tiene su función, son distintos pero trabajan en sinergia y en conjunto en la medida de lo posible. Y hay eh, una zona del cerebro en medio de cada de, de los dos hemisferios, el cuerpo caloso creo que se llama, eh, que permite justamente la transmisión de información de un lado a otro, ¿no? la conexión. Con la varita esteral, si la mantienes eh, horizontal entre la palma de tus manos, vas a facilitar esta organización mental porque vas a facilitar el equilibrio entre el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo de tu cerebro entre la parte intuitiva creativa y la parte más calculadora eh, mental lógica etcétera y necesitas las dos que funcionan de forma óptima como para efectivamente ser muy creativo muy y muy eh, eficaz y tener rendimiento en tu proceso mental y por fin la cuarta pieza que yo te propongo de teratación es el árbol de la vida grande color cristal porque el árbol de la vida lo que va a hacer es te ayuda a estimular y a perfeccionar tus talentos y tus habilidades que son latentes que son dentro de ti pero dormidos vale y todos tenemos todas esas posibilidades. Algunos, en algunos serán posibilidades más efectivamente, de creatividad o de comunicación, y otros serán eh, habilidades más de negociación o más de trabajo manual. Pero en realidad todo es posible. Es cuestión de ponernos en, en este estado de ánimo y este estado mental donde dejamos que el talento surge a la superficie y se manifieste y lo podemos concientizar y, 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 y actualizar en la, vida, en la vida diaria. Entonces eso te lo permite el árbol de la vida y lo tienes colgado, un árbol de la vida grande de preferencia, lo puedes tener colgado o lo puedes tener en tu bolsillo o en tu mesa de trabajo. Puedes trabajar con esas cuatro piezas sucesivamente, es decir, empezar por la pirámide grande la flecha, la varita estelar y el árbol de la vida, o en sincronía, es decir, tener una pirámide y una flecha del alquimista en tu mesa de trabajo, eh, hacer un ejercicio de cinco minutos con la varita estelar y tener el árbol de la vida colgado o en tu bolsillo. Y es como una sinergia entre las cuatro piezas y con esto tienes realmente cuatro herramientas. Más importante y más efectiva para optimizar tus capacidades mentales. Y las necesitamos. Así que, aprobar.